Bueno, este proyecto tiene que ver con la preocupación que ha generado en muchos vecinos de barrios del oeste, sobre todo los quienes integran la comisión directiva del Club Social y Deportivo Estrella del Norte, que es un club humilde, pero de mucho trabajo, con un trabajo social importantísimo que desarrolla tareas desde hace 21 años ahí en el oeste de Neuquén. Es un espacio que muchos han dicho, bueno, precario, que no tiene grandes instalaciones, es verdad. Ahora, el rol social y el significado que tiene para los pibes y pibas de ese barrio es fundamental, porque es el lugar que tienen para recrearse. Si no tienen grandes estadios, no tienen lugares con césped sintético, no tienen lugares donde puedan desarrollar actividades, y ellos con mucho esfuerzo, y esto lo han referido los quienes integran la comisión directiva, y no solamente desde allí, sino también desde la Defensoría del Niño, Niñas y Adolescentes de Neuquén, la doctora Andrea Rapazo, que ha hecho llegar también una nota a esta legislatura, preocupada justamente por el rol importante, un rol fundamental de contención social que tienen más de 200 chicos y chicas ahí en ese club. La mayoría de los integrantes de la comisión directiva son gente de trabajo, gente que trabaja en la construcción, gente que tiene su trabajo. Y después, ad honorem, digamos con un esfuerzo, después de sus horarios de trabajo, colaboran en la limpieza, en la organización, en organizar las escuelitas de fútbol a la que van más de 200 chicos de distintas categorías. Y esto comprende no solamente Cuenca Quilla, sino están dos barrios que están afectados, digamos, que colaboran, que son parte de este proyecto social, son Toma Norte 1 y 2, Altos Godoy, Belén, Gran Neuquén Sur, San Lorenzo Norte, San Lorenzo Sur, Barrio El Progreso, Gregorio Álvarez, el Z1, Cuenca 15, y acá también ha elevado una nota la Comisión Vecinal de Gran Neuquén Norte. Nos parece que es un tema atendible. Yo estoy hablando ahora como miembro informante de la comisión. Estuvo discutiéndose, tratándose, se modificaron, se hicieron aportes de parte de otros diputados para justamente sacar este despacho, que es un claro mensaje, por un lado, a la Intendencia, pero también a la Justicia, de que no pueden pasar de topador a los lugares donde los pibes y pibas tienen un lugar de contención y donde hay tanto trabajo acumulado por más de 21 años. Y si hubiese algo que modificar respecto de esto, tendría que ser dialogado justamente con la gente que desarrolla estas tareas ahí. Es decir, buscar un lugar común, no sé, brindar otras instalaciones. Pero lo que no se puede hacer es pasarle la topadora a 21 años de trabajo y a un lugar que contiene a muchas familias. Muchas veces se escucha acá en este recinto, bueno, y afuera, la necesidad de que los pibes tengan un lugar donde desarrollar un deporte, donde puedan ser contenidos. Muchos de los chicos que van acá pertenecen a comedores también, y a merenderos en el oeste. Por eso nos parece de suma importancia, si esta legislatura se pronuncia respecto de no al desalojo y se pronuncia por una solución dialogada que contemple las necesidades que tienen estos barrios y esta comisión directiva del club. Nos parece que sería un paso adelante y un mensaje también, no solamente a la gente del barrio, sino a las autoridades y a las distintas instituciones que tienen que ver con esto. Desde ya, convocamos al conjunto de los diputados y diputadas que acompañen. Lo que salga la resolución de acá, queremos llevársela también a la Defensoría del Niño, Niña y Adolescente para que sea una herramienta más para defender un espacio público como este. Las tierras son municipales. Por eso no se trata de una ley de expropiación en este caso, ni nada por el estilo, sino simplemente que no se los desaloje y que se les brinde un lugar adecuado para que puedan seguir desarrollando esta tarea que con todo el esfuerzo han mancado durante tantos años.